La Comisión de los Estados Unidos está conformada y gracias a estas personas por haberles tenido la confianza de depositar ahí su cooperación. Pepe Gómez, para que esto se realice gratis, totalmente sin ningún cinco, véngase Pepe Gómez, Zenón Ramírez, Natividad Galván, Antonio García, Bernardo Gómez, Armando García, Alcaraz. Si están por ahí, por favor, vénganse, muchachos. Invitamos al jefe de orden, el señor Lorenzo García. Si está con nosotros, también el agradecimiento. El agradecimiento también a una persona que ya no está con nosotros y que siempre tuvo la buena disponibilidad de participar en estas fiestas aquí, en este lugar. Agradecemos al señor Adán Huerta Alcalá. Él era originario de La Cañada, en donde esté, pues por allí el agradecimiento infinito de parte de todos estos muchachos. También queremos agradecerle a los amigos de la zapatería Bob, que es quien dona los botines para los jinetes. Señor Enrique Orozco también, en donde quiera que se encuentre, vamos a brindarle un fuerte aplauso a estas dos personas. Y ya no están con nosotros, pero que siempre tuvieron la mejor disposición de apoyar para que también y poner su granito de arena. Vamos a brindar el aplauso en donde quiera que se encuentren esas personas, con gusto, como se merece. Y les quiero invitar al amigo Temo Gómez, que es el que me hizo el favor de invitarle a este Temo. Ella es el amigo Temo, ¿no? Como que le da pena, como que le da vergüenza, pero vete, no pasa nada, que Temo no vas a montar, muchacho. Gracias, gracias por la confianza. Gracias por la confianza, amigo Temo, desde hace 2 años. Había quedado la fecha agendada para estar yo aquí. Le dice el muchacho que tras Dios me preste vidas ahorita, si yo pueda, aquí vas a estar año con año, el día 27. Bueno, mis amigos, ahí está. El amigo Temo, muchísimas gracias. Amigo Temo, gracias por la confianza. Gracias a Dios, pues, nos dio la oportunidad de estar aquí. Y amigo Temo, que las monedas... Ya les decía, en la voz oficial de los demonios apretalados en esta tarde, para que pase la lista ya de los jinetes en esta ocasión. Bienvenido a Tierras Michoacanas, el de Colima, aquí está con nosotros. Okay, gracias, compadre, un gusto saludarte, mi compa Sabritas. Gracias a todos los amigos de la comisión que también el día de hoy ponen su granito de arena para brindar un espectáculo. Damas y caballeros, el día de hoy yo quiero que me le regale fuerte el aplauso a estos grandes amigos. Escuche, fuerte el aplauso para ellos, sí señor, regálele fuerte el aplauso. Claro que sí, señoras y señores, porque lo único que nos llevamos hasta la muerte es en el corazón, día con día. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de los jinetes del día de hoy. La gente que hace el viaje de allá de Tecomán, Colima, gladiadores elásticos del amigo Nene Vega, el día de hoy. Así que, damas y caballeros, vengas al centro del ruedo. Todo el equipo de trabajo de los elásticos del amigo Nene Vega, si son tan amables de acompañarnos. Gladiadores del jaripeo, regálenle fuerte el aplauso, sí, público, para recibirnos, sí, el día de hoy, sí señor. Regálenle fuerte el aplauso para este gran equipo de trabajo el día de hoy. Damas y caballeros, véngase Álvaro Díaz, Mocambo de Colima, Macarena, Lionel Jiménez, Escato de Morelos, Gitano de Colima. Ahí está, señoras y señores, todo el gran equipo de trabajo que hace el viaje desde las grandes tierras de Comán, Colima, el día de hoy, para brindar un espectáculo el día de hoy. También mi compa Palomo, el que el día de hoy estará también haciéndole los quites, el ángel que acompaña a esta palomilla de jinete, sí señor. Bueno, damas y caballeros, presentando a esta palomilla de jinetes el día de hoy, también queremos mandar al centro del ruedo todo el gran equipo de trabajo, la ganadería Casa El Viaje, Spiderson, California, el día de hoy. El amigo Miguel Martínez no pudo estar presente con nosotros, pero vienen todo el equipo de trabajo, los que representan demonios apretalados, señoras, señores. Regálenle fuerte el aplauso a todo este gran equipo de trabajo, demonios apretalados desde Spiderson, California. Sí, señor. Ahí está, señoras, señores, mi compa Chuy Carrillo, el amigo Edgar, el compa Oscar, el compa Amarillo, sí señor. Todo el gran equipo de trabajo que estarán brindando un espectáculo para todos y cada uno de ustedes. Así que ahí está, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Adelante,
y compas Sabritas. Ingeniero, también el agradecimiento. Otra de las cosas también, por favor, trate de que no dejar ningún vehículo, por favor, en la entrada, por favor, porque esperemos no se necesite que los amigos de la ambulancia tengan que salir a alguna emergencia, muchachos. Por favor, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque recuerden que entre un minuto, cuando una persona está pues por ahí mal, es pues parte de su recuperación, es parte de que tenga que llegar a tiempo para recibir ya atenciones, mejores atenciones. Así que, ingeniero de audio, si tiene por ahí la música, póngale ahí play, por favor, ingeniero. La hamburguesita que le dejamos, más de no dejar los vehículos por allí en la entrada para que la ambulancia tenga acceso y tenga la salida rápidamente. Ojalá no se necesite de esas cosas. Invitamos a creyentes y no creyentes. Y con el respeto del silencio vamos a acompañar a los jinetes en su oración. Quiero agradecerle una vez más a todos y cada uno de ustedes, amigos de la comisión. Les agradezco que hayan tenido la confianza con el amigo Temo cuando les dijo que me iba a invitar a mí. Y gracias, Temo, por haber confiado en mí. Gracias a Dios, aquí estamos. Y aquí les decimos, amigos, de esta manera. Señor. Estamos listos y preparados para irnos a la batalla de poder a poder, para irle poniendo el sonecito caripellero a la jugada, amigos de la banda, si son tan amables de acompañarlo en el viaje de jugada, en el viaje de las grandes emociones, para que se venga la jugada. Saludos a mi compa Layo y a la gente de los amigos de banda y a la grande. Un gusto trabajar nuevamente con ustedes, muchachos. Ahí está, empieza a brindar su bote el muchacho y trata de conservar la calma. Vamos a verlo, se llama Mimo Asesino, los demonios apretalados de Peterson, California. En esta ocasión llama a los dioses con este grito. Yeah.
Vente, muchacho, no te vayas. ¿Dónde está la Macarena? Vente, Macarena. Macarena, vente, mijo. Vente. Yo quiero felicitarte. Vi cómo luchaste, vi cómo peleaste. Te botó dos veces en la espuela, las dos veces se la aventaste, pero el toro fue en esta ocasión superior a ti. Felicidades, muchacho. Pero para que haya un buen espectáculo debe de haber una extraordinaria ganadería. Y es... Dice mi mamá en paz descansa el 10 de enero. Me tuvo que dejar, pero decía que se pueden perder una o dos batallas mil, pero la fe jamás en Dios, muchacho. Si les gustó la mota, denle un aplauso. Ganadero jinete, que se lo lleve. Pienso que se lo merecen. Y otra diana, muchachos. Esa se las puede dar a Daniel Hernández Zapata. Thank you.
ejemplar amigo Saúl, aunque el jinete andaba ya del lado del toro, jamás se paró, buscó la manera de ponerlo en el suelo. Hay que ir y ya tiene ya echándole por ahí luz. De pelearle hasta el último instante el amigo Pescado de Morelos, que se prepara el patriota para Álvaro Díaz de Colima. Ya se preparando Álvaro Díaz de Colima. Ahí, señores, señores, para que se venga cada uno de los detalles. Ahí, por favor, a la persona, al padre. Buscando los cinco de cada lado, el de Colima de los gladiadores del Caripeo, el de Colima le va a jalar, el de Colima lo está terminando, lo está rayando, métale de Álvaro, métale mico, horas cuando mico, horas cuando, no hay pa' dónde darle, no hay pa' dónde darle, Álvaro Díaz le va a jalar, dice, 5, 4, 3, 2, 1, Álvaro Díaz, cuatro señores, salga la puerta, se llama el patriota. Porque subió de 1200 a 1000. Turistas.
importante de esta tarde. Y si el día de hoy he caído, ha sido en contra de mi voluntad, porque el poder del todo ha sido superior a mí. Pero tengo, Señor, como tú me dices. Rápidamente, muchachos, del centro del rado. Damas y caballeros, bueno, los que ya estamos presentes el día de hoy, damas y caballeros, es un gusto estar presentes con esta gente tan hermosa. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por el apoyo. A nombre del amigo Miguel Martínez, que no pudo estar presente el día de hoy, ya que se está allá haciendo cargo de buscar más toros para seguir exportando, ya que es un ganadero que se ha convertido en el máximo. A todos y cada uno de ustedes por la invitación que nos hace mi público. En esta ocasión no quiero que me digan sí, no quiero que me digan no. Si les ha gustado el espectáculo que hemos brindado a todo el equipo de trabajo de Demonios Enfrentalados, regálenle fuerte el aplauso para que se lo lleven en el corazón este gran equipo de trabajo. Sí, señor. Muchísimas gracias, damas y caballeros, y quedamos a deber, no fue con nuestra voluntad. Amigos de la banda Llano Grande, nuevamente un gusto trabajar con ustedes. Que Dios me los bendiga, mi compa Sabritas. De igual forma, Macarena, Macarena de Cuba, para ir a la jugada. Se llama el fantasma el día de hoy con el compromiso. Y lo poco, lo mucho que le aguante para Frana, Frana de Colima, y para su señora madre, que en casa lo espera. Después ahí también nos seguían del Tarasco, para el amigo, allá para la gente del Cerrito. Le mandamos un saludo muy especial, compadre. Ahorita te lo van, tocan ahí los amigos del Tarasco. Muchachos de la banda Llano Grande, Toro Pinto, para que se vengan los toros. Allá, muchachos, para que se vengan los toros de Peratania. Ven a bailar el toro, que anda muy enfurecido, Toro Pinto con el...